Sean muy bienvenidos a un nuevo video de mi canal La Hora de las Flores con Maru. Bueno, en el video de hoy tengo que hacer algunos trasplantes. Últimamente, los últimos videos estoy haciendo trasplantes y de paso les cuento un poco acerca de las características de algunas de mis plantas. En el video de hoy tengo esta, que entiendo que es una Crazy Ryan. Quizás no la reconozcan, fíjense, porque yo la tengo en mi cocina hace rato y está muy etiolada. Así que mi capricho era seguirla teniendo en la cocina porque la veía bien y saludable, pero últimamente la veo un poco débil y creo que es momento de que esté donde debe estar, que realmente es en el exterior. Ya les voy a hablar un poquito sobre eso, algo les vengo hablando en mis videos, pero bueno, este es el claro ejemplo de que una suculenta, por más que se vea linda durante un tiempo en el interior, por más que esté al lado de una ventana como yo la tengo, a la larga va a necesitar estar donde debe estar, que es en el exterior, ¿sí? Así que esta va a ser una de las que voy a trasplantar. Después voy a ver qué pongo en esta maceta, que es hermosa. Miren qué bonita. Y la otra es esta, que es mi Echeveria prolífica, y ya es como que esta maceta le está quedando chiquita, creció un montón. No la tengo hace mucho, pero ya ven que está en una maceta, creo que es número 8, y necesita trasplante. Así que bueno, les quiero agradecer a mis nuevos suscriptores, les doy la bienvenida a mi canal, espero que les guste el contenido de los videos que estoy subiendo. A los que no, los invito a suscribirse. Para los que no saben, tengo mi perfil de Instagram, ahí subo contenido todos los días y fotos sobre mis plantas y algunas tareas de jardín que realizo. Ya que en YouTube todavía no puedo subir fotos ni historias, así que bueno, lo hago por Instagram, pueden verlo por ahí. Y bueno, nada, los invito a suscribirse, a que compartan los videos, así me ayudan a que este canal siga creciendo y así poder ofrecerles más contenidos. Así que bueno, los invito a que vean este video. Bueno, vamos a arrancar con la Crazy Ryan, la maceta de conejito. Va a estar un poquito difícil sacarla de acá. Tiene muchas propagaciones, tiene orificio de drenaje esta maceta. Y no sé si se llega a ver, tiene varias hojitas de propagación, así que lo primero que voy a hacer va a ser sacar esas hojitas. Bueno, les cuento que yo esta planta la tengo hace varios meses. Ven que acá tiene hojitas en propagación. Esta planta se reproduce muy fácilmente por hoja, a ver si se ve bien. ¿Ven? Y muy rápidamente. El crecimiento de esta planta yo considero que es un crecimiento de moderado a rápido, pero bueno, también la realidad es que cuando las plantas se etiolan, normalmente parece que crecen rápido, pero en realidad es porque se están estirando, no es el crecimiento normal que debería tener, así que tampoco es una referencia como para tener en cuenta. Voy colocando acá las hojitas que le saco. Y bueno, les decía que esta planta es, por lo que estuve investigando, es un híbrido entre esta, que es la otra que voy a trasplantar. Los padres son la prolífica y la setosa diminuta, que también la tengo. Después les voy a dejar foto. Estas son todas propagaciones. Las hojitas se le caen con bastante facilidad. Así que por eso es muy común. Yo tengo varias hojas en propagación de esta planta. Ven, acá tengo una que ya enraizó. Pero como es muy chiquita, la voy a sacar con sumo cuidado porque no quiero que se rompa. A ver ahí. Es una hojita que ya se secó. Ya podríamos separarla de la planta madre. A ver si se llega a ver. ¿Ven ahí? Ahí se ve bien. Bueno, ahí. O sea, ya podría desprenderse de la hojita. Está en eso.
Y lo que yo hice también varias veces fue cortarles quejes. De hecho, si llegan a ver, ahí, a ver si se ve por acá, acá, hay un esqueje cortado y brotó por todos lados. O sea, porque como yo veía que se estaba estirando, la cortaba y la volví a plantar, que la verdad es que prende muy fácilmente, como para que no se estirara tanto, pero en realidad es porque yo la tengo en un lugar que no es el adecuado, ¿sí? Así que vamos a ahora a intentar corregir ese error, que en realidad, les digo, fue más que error, capricho, por el afán que uno tiene de tener todas las plantas que les gustan adentro, porque está en esta macetita que me gusta mucho y yo la quiero tener adentro. Y bueno, pobre planta, está sufriendo las consecuencias porque la verdad es que la vi muy bien durante mucho tiempo, pero ahora la veo como débil. Está perdiendo demasiadas hojas para mi gusto. Entonces, creo que es momento de llevarla al exterior. Miren esto. Esta ya, también la hoja ya está casi agotada. Miren cómo crecieron. Obviamente, cuando yo la pase al exterior, lo tengo que hacer gradualmente, la tengo que aclimatar porque si no la puedo quemar. Más que nosotros ahora en Buenos Aires estamos en invierno, pero de a momentos el sol no es tan suave, digamos. Es un invierno medio atípico este, porque es un invierno como que un poco caluroso. Si bien ahora se vino el frío de nuevo porque sopló viento norte, pero estoy viendo a ver si me queda alguna más, alguna propagación más, pero creo que no. Pero es un invierno que no ha sido, por suerte, demasiado frío. Bueno, me voy a tomar un mate, hago una pausa, en vez de me tomo un té, me tomo un mate y le sigo contando. De esta no sé el origen, pero como yo digo, lo digo en chiste, por favor, nadie se enoje. Casi todas vienen de Sudáfrica, así que por ahí viene de Sudáfrica, no lo sabemos. Hoy en día no lo sé porque la verdad es que busqué información en internet y no encontré. Si alguien sabe alguna página buena donde conseguir información sobre las suculentas, información científica como para informarme, que me pase el dato, se lo agradecería. La verdad es que mucho de lo que aprendo, aprendo viendo videos de youtubers que saben muchísimo de plantas. Pero bueno, la idea es que cada vez sepamos más. Bueno, yo, como les dije, mis plantas no las riego demasiado seguido, así que el sustrato está bastante seco. Y cuando uno sabe que va a trasplantar, conviene que no esté tampoco empapado. Miren, una cosa que puedo observar es que realmente para el tamaño de la planta no tiene demasiada raíz. Fíjense que no me costó nada sacarla, pensé que me iba a costar un montón y no me costó nada. Así que evidentemente estaba un poco deshidratada. Pero quiero que vean los tallos largos que tiene y cómo nos damos cuenta que una planta está etiolada. Porque hay mucha separación entre sus hojas, ¿sí? Estas rosetas, yo después les voy a pasar una foto porque yo en un momento corté un esqueje, creo que debe haber sido este, me parece que fue. Ven acá, corté otro esqueje, a ver si se llega a ver bien. Aquí corté otro esqueje y brotó acá, ¿sí? Y este esqueje que corté es el que puse en mi paila que tengo en el exterior. Y si vieran la diferencia, parece otra planta completamente distinta. La diferencia que hay entre esa y esta, ¿sí? Entonces eso me da la pauta de que hay que llevarla para afuera para que se compacte un poquito más. Bueno, esta podría separarla, ven, son todos esquejitos separados, pero ven qué separación que tiene entre sus hojas, ¿sí? Y no es la forma que debería tener. Así que por eso vamos a hacer algo por la patria y vamos a llevarla a donde tenga que estar. Bueno, les decía, ven, estoy viendo mucho desprendimiento de hojas. ¿Sí? Acá en la base,
está como quedando muy pelada. Entonces eso me da la pauta de que está deshidratada. Bueno, tenía el sustrato bastante seco, debo decir. Si se desprendió bien, me parece que está rota. Si se desprendió bien, se va a reproducir, porque ya les digo, es facilísimo, brota seguro. Si ponen hojitas para reproducir, brota seguro. El tema es que yo la noto que está débil. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es voy a preparar un poco de sustrato y vuelvo para allá a colocarla en la planta nueva. Bueno, acá tengo sustrato que ya preparé. Lo voy a mezclar un poco. Ay, no saben el frío que hace hoy. Estábamos con un clima bastante templado y ahora volvió, como les decía, sopló viento norte. Y volvió el frío y cuesta tanto que el cuerpo se acostumbre. Así que recién salí porque tengo mis cosas de jardinería afuera, toda la tierra, para preparar el sustrato. Y me morí de frío, me congelé. Aparte, no sé si les pasa en sus casas, que cuando el tiempo cambia, la casa mantiene la temperatura durante 1 o 2 días. Después como que va cambiando y se va como actualizando. Pero todavía en mi casa quedó el calorcito estos días, que fue como un calor medio primaveral. Y entonces no estoy tan abrigada. Tengo un buzo polar, pero me morí de frío cuando salí. Ven, miren cómo va quedando este sustrato. Amo este sustrato. No es porque lo preparé yo. Miren. Miren lo que es. La verdad me encanta y me está pasando que yo ahora estoy, desde que empecé a hacer este sustrato, estoy trasplantando plantas ya que lo tienen y veo que la verdad que queda bárbaro porque es bien aireado. Encuentro lindas raíces cuando trasplanto con este sustrato, así que la verdad que estoy contenta. Sí, déjenme en los comentarios si quieren que les haga un video especialmente sobre el sustrato que preparo. Pero como les digo siempre, el mejor sustrato es el que ustedes preparen, porque ustedes seguramente saben, según su clima, qué calor hace, cuánto se evapora el agua, si están en alguna estación, ya sea verano, invierno, saben que los riegos cambian, el agua se evapora más o menos rápido. Si ustedes riegan mucho, si riegan poco, si riegan seguido, hay gente que le gusta mantener la tierra más húmeda, a mí particularmente no me gusta, yo prefiero dejar que la tierra se seque bien y asegurarme de que no me gusta arriesgar con mis plantas, no quiero que se me pudran, así que prefiero dejar que ellas acumulen agua. Yo sé que son plantas que pueden acumular agua, que no se van a morir. Y me guío, como les digo siempre, me guío por las hojas. Si noto que las hojas están como ya medias blanditas, medias caídas, un poco arrugaditas. Ya cuando las hojas están arrugadas, están bastante deshidratadas, ¿sí? A veces no es necesario llegar a que las hojas se arruguen. Entonces, ya con notarlas que no están turgentes y que están blanditas o un poco caídas, ahí podemos notar, y si vemos el sustrato seco, obviamente, ahí podemos notar que ya podemos darles riego. Pero la realidad es que ahora, estoy hablándoles ahora de que en Buenos Aires estamos en invierno, en verano es otra cuestión, pero ahora por ahí pueden pasar tranquilamente 15 días o un poco más y no las riego. Estos días, por ejemplo, que hizo calor, las regué un poquito más seguido, no a todas, a las que sé que por ahí son de hojas delgadas, que necesitan más, un riego un poquito más seguido. Las que son de hojas gorditas pueden aguantar unos días más. Así que esos, a medida que uno va conociendo sus plantas, va viendo qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Por ejemplo, yo coloco piedras en todas mis macetas, porque no necesito fijarme si el sustrato está seco, pero para alguien que recién empieza, bueno, quizás le conviene esperar a colocar las piedritas y guiarse con la técnica del palito. Pero es todo un proceso de conocimiento de las plantas que lleva a uno tener un poco el timing del regado y también el tipo de sustrato que quiere tener.
Hoy por hoy yo uso este sustrato que es bien drenante. Cuando yo riego mis plantas, el agua enseguida escurre. Pero obviamente me va a pasar, a medida que voy conociendo mis plantas, que voy viendo que algunas por ahí necesitan que la humedad se mantenga un poco más. Pero la realidad es que si bien les doy a todas el mismo tratamiento, a medida que las voy conociendo, también voy notando que en algunas tengo que hacer algunas diferencias. Pero yo creo que eso es un proceso que también cada uno debe hacer con sus plantas y con su jardín, y es de acuerdo a lo que a uno le gusta y los resultados que quiere tener y los que ha tenido. Así que por eso es algo, una pauta general que uno puede dar, miren mi mano, una pauta general que uno puede dar y no algo que tiene que ser sí o sí una regla. No creo que deba ser así. Bueno, vamos a comenzar. Esta maceta es una maceta de barro, terracota, tiene el orificio de drenaje y yo siempre coloco, de ser posible, y si tengo pometina, le voy a poner un poquito más. Es esta, es la grande. Aquí. Bueno, y lo que voy a hacer es esta, que sería la más grande. Lo que no sé si por ahí voy a cortar, porque como les comentaba que están etioladas, si las corte o las deje así, porque también me gusta cuando crecen con los tallos como caídos hacia afuera. Entonces voy a ver cómo reacciona a medida que la vaya exponiendo al sol, si es necesario que corte tallos o no. Por ahora quizás las deje así. Entonces la sostengo y voy colocando el sustrato. Les quiero hablar acerca de que una suscriptora me preguntó hace poco, entendí que era una pregunta, no sé si era una afirmación o una pregunta, yo lo tomé como una pregunta, por el tema de la cáscara de arroz. Porque hay mucha información sobre el uso de la cáscara de arroz, acá voy a colocar el otro espejito, sobre el uso de la cáscara de arroz en nuestras suculentas. Y la verdad es que yo también le ponía la cáscara molida mezclada en el sustrato, pero vi dos videos últimamente. Uno es de un botánico en apartamento, es Samuel, ay, nunca me sale el apellido porque es un apellido en portugués, no lo sé pronunciar, pero es biólogo. Sabe muchísimo y nos da como una vuelta de rosca de lo que uno por ahí suele escuchar en un video. Nos da información un poquito más basada en lo científico respecto de algunas cosas que hacemos con las plantas. Entonces, y después por otro lado vi también hace un tiempo un video de Verania Torres, creo que es, de una historia suculenta, que también hablaba de la cáscara de huevo. Bueno, en el caso de Verania decía que, por ejemplo, colocar la cáscara de huevo molida directamente en el sustrato no sirve, porque tarda mucho en desprenderse el calcio y las vitaminas y los nutrientes que tiene la cáscara. Entonces, ella propone otra forma de prepararla. No recuerdo ahora bien, si ustedes quieren, yo les puedo mostrar la técnica que ella da. Pero es, si no recuerdo mal, es aplicándola en forma de riego, no la cáscara directamente triturada. Y sin embargo, ahora hace muy poco Samuel subió este video que me pareció muy interesante, donde decía que la cáscara de huevo tiene tanto nutriente. No me acuerdo exactamente, después les voy a dejar por escrito, porque no recuerdo ahora exactamente cuál es el nutriente que tiene excesivamente. Yo digo calcio porque uno dice huevo, calcio, pero les quiero decir con exactitud y no hablar pavadas, pero tiene en exceso ese nutriente que las suculentas realmente no necesitan, salvo, por ejemplo, especies, recuerdo que dijo, como las sempervivums, porque sí tienen suelos que son más pobres.
Entonces a esas suculentas y a otras plantas, algunas plantas de interior, sí es conveniente aplicarles la cáscara de huevo. Pero tampoco, al igual que Veraña, también aclara que no es la forma en que uno piensa que agarro unas cáscaras, la aprieto un poquito y las echo en la tierra. No, no es esa la forma. Al menos es lo que él explica, que creo que es una persona que tiene conocimiento y fundamento para decir esto se hace así o esto se hace así. Por eso lo cito y lo tomo de ejemplo para transmitírselos. Creo que tiene un conocimiento suficiente como para decirles y confiar en lo que él está explicando. Entonces, lo que decía es que la cáscara tiene tanto de ese nutriente tan excesivo que hace que de alguna manera la suculenta quede vulnerable a enfermedades, ¿sí? Es como que anula la posibilidad de que absorba por sí misma estos nutrientes y queda como, o sea, produce el efecto contrario, que lo que nosotros queremos es nutrir a nuestra planta y terminamos causando el efecto contrario, ¿sí? Que es dejarla vulnerable o expuesta a otras enfermedades. En el caso de que nosotros querramos aplicarla igual, o bien en el caso de las Sempervivums, que era una de las que, no me acuerdo si había alguna más, pero después sí, lo voy a volver a repasar y se los dejo. Pero sí recuerdo en el caso de las Sempervivums, que tienen suelos más pobres, y en ese caso sí servía aplicar la vitamina que aporta la cáscara de huevo. La forma de aplicarla es primero tomando las cáscaras, limpiándolas bien e hirviéndolas, ¿sí? Entonces, una vez que la hervimos, lo que hacemos es dejar que se sequen y luego las colocamos en cualquier procesadora y las molemos, ¿sí? Pero hasta que lleguen a un punto de polvillo, ¿sí? Una vez que tenemos ese polvillo, lo que hacemos es tamizarlas con algún tamizador finito que tengan. O sea, la textura que tiene que quedar es un polvillo fino como si fuera una harina, ¿sí? Y la cantidad que se aplica de eso es una cucharada de té. Está mi perrita ahí ladrando. Una cucharada de té mezclada en el sustrato. ¿Cada cuánto se aplica esto? Es una vez cada 6 meses o preferentemente, dice él, una vez al año. Así que fíjense la ínfima parte que tenemos que aplicar de este fertilizante natural, que sería la cáscara de huevo, en nuestras suculentas, ¿sí? Pero ya saben, no en todas, en las que realmente lo necesitan, porque él lo que dice, que me parece muy atinado, que en cuestión de fertilizantes, a veces menos es más. Que no nos excedamos por el afán de quiero fertilizar, quiero fertilizar. La verdad es que yo uso mucho humus de lombriz en mi sustrato. No mucho, uso una parte de humus de lombriz, que será un 20%, por decirles, ya saben que no soy muy buena en las matemáticas, pero más o menos un 20% podría ser de humus de lombriz en mi sustrato. Y eso sí sabemos que no les va a hacer mal, enriquece mucho el suelo y es un fertilizante y un abono natural. Pero él lo que dice es que no nos excedamos en el uso de fertilizantes porque no siempre es beneficioso, que a veces podemos causar el efecto contrario en la planta. Así que es preferible ir de a poco, ¿sí? Y no excedernos y matar a nuestra planta por querer beneficiarla, causemos un perjuicio más que un beneficio. Bueno, acá tengo más o menos terminadita y lo que voy a hacer ahora es colocarle las hojitas de propagación. Bueno, entonces acá las vamos a tratar de ir colocando. Y aparte ahora voy a tener mejor acceso en esta maceta y ya ir tratando de enterrar un poquito las raicitas que tienen. Porque estas hojitas, al ser chiquitas, se agotan bastante rápido y la plantita enseguida, ven, por ejemplo, esta que les mostraba, ya casi que está independiente de la hoja. ¿Sí? Así que vamos a ahí.
vamos a tratar de ponerla, cosa que quede ahí bien firme. Lo mismo, acá tenemos más hojitas. Ahí, vamos a poner esta chiquita. Uy, no las quiero romper, hay que ser muy delicados con esto porque son hojitas muy chiquitas. O sea, tiene la hoja, pero ya casi como que la hoja no aporta nada, digamos. Ahora lo que voy a hacer es hoy darle riego porque está bastante seco el sustrato y creo que necesita agua ya. Pensé que la regué hace dentro de todo poco tiempo. Pero bueno. Lo que les digo, a veces en plena estación de invierno hay días calurosos y bueno, ahí por más que vengamos con el tip del regado cada, no sé, 15, 20 días, tenemos que evaluar la situación y ver, bueno, no, ahora hizo calor, por ahí tengo que regar un poquito más seguido. Entonces es ir viendo un poco, ir viendo la planta, ir viendo el sustrato, viendo qué temperatura está haciendo, si por ahí las hojas están secando más. Hay que observar. Voy a mostrar la piedra que uso, que es esta. Es una gravilla. Uy, se cae. Una gravilla más bien gruesa. Y esa es la que le coloco. Les pido disculpas si se escuchan voces que no son las mías, pero mi hijo está en Zoom. Y la realidad es que tiene Zoom todos los días, porque están en época escolar y bueno, nada, todos los días tengo Zoom, así que no tengo otra forma de grabar que no sea esta, en el medio del ruido de la casa. Así que ahí están las piedritas. Ahí quedó. A ver si se llega a ver. Bueno, después igualmente les voy a mostrar foto, como siempre, desde arriba, la foto panorámica, porque si, a ver, si hago así, hoy venía un video de Melissa Sujei, que tenía una perlebón divina, estaba mostrando el jalus así, blup, se le cayó. Mil veces me ha pasado. Melissa, saludos. A todos nos pasan esas cosas. Esos bloopers me han sucedido. No sé si se dieron cuenta. Es uno de mis... Me pasó con una Pulidonis en mis primeros videos. Me ha pasado. Así que, nada, sépanlo. Si no se dieron cuenta, se los cuento ahora. Bueno, ahora vamos a ir con la otra, con la prolífica. Bueno, vamos con la siguiente. Hago una pausa para un matecito. Me preguntaba mi amiga Perla, que le mando un beso grande, Perla Navarro, que tiene su canal también muy bueno,
Si no lo vieron, véanlo. Me preguntaba qué es el mate y le expliqué, miren, mi mate es medio chancho porque siempre tiene yerba todo alrededor, pero para los que no son de Argentina les cuento que es una infusión que tomamos mucho en Sudamérica, normalmente creo, no sé, por ahí perdonen mi ignorancia si hay otros países que toman y yo no lo sé. Obviamente hay gente sudamericana viviendo en todo el mundo, así que también esas costumbres son llevadas a otros países, pero normalmente viene del gaucho, digamos, eso de tomar mate. Y bueno, nada, todos los hermanos sudamericanos tenemos la costumbre del mate, es una infusión caliente. En Paraguay se toma frío, también se le llama tereré, pero bueno, en Argentina somos más fan del mate caliente. Obviamente hay muchos hermanos paraguayos viviendo acá que pusieron de moda también el tereré en verano, porque en verano yo tomo mate igual caliente, pero a veces cuesta tomar cosas calientes en verano, no nos refresca tanto, entonces lo toman con jugo, hasta con jugo de naranja. Yo lo tomo con agua caliente, en mi caso no uso tanto azúcar, tomo edulcorante y el insumo principal es la yerba mate que se produce en nuestro país y en otros países de América Latina. Así que bueno, les cuento un poco. Me van a ver siempre en los videos tomando mate porque lo tomo durante todo el día en realidad. Bueno, vamos a ir con esta belleza, esta echeveria prolífica. Vamos a acercar un poquito más para que la vean bien. La tengo hace muy poco, creció un montón. Acá tenemos varas florales. Las hojitas, creo que está un poco deshidratada porque las hojitas se le están como cayendo bastante. Todas las que se caen las vamos a poner en reproducción. Pero más allá de las varas florales, tiene muchos hijitos brotando de la base. Así que creo que ya es tiempo de cambiarla de maceta. Lo que vamos a hacer es aflojar. Esto está buenísimo de las macetas de plástico, que podemos hacer este trabajito. Y vamos a colocar acá el sustrato. Esta se la compré a la cultivadora que les menciono siempre, que me gustan mucho sus plantas. Bueno, acá ya se van desparramando. Son esquejitos que tenemos que ir separando. Y bueno, las hojitas se le caen con bastante facilidad. Por eso les digo que esta es uno de los parentales de la que acabo de trasplantar, que es la Crisis Ryan. Y las hojas se ven bastante similares. También tiene unas hojitas secas. Pero con mucha delicadeza vamos a retirarle las hojas secas. Si hubiera una hoja en la feucha, se la sacamos y así la vamos a trasplantar. ¿Sí? Ahí va. La vamos a colocar acá. Vamos a ponerle un poquito más de sustrato porque no tiene tanta profundidad. Acá vamos a separar también un poco. Vamos a remover un poquito el sustrato. Vamos a sacar hojitas secas. Que no hay muchas, pero... Y ven acá. Ya está sacando hijitos. Ahí, este es un hijito. De la vara floral, estoy viendo que salen raíces también. O sea que... Yo quiero, que creo que lo voy a hacer, voy a probar con una, puedo cortarla y plantarla. Y ahí me va a salir otra plantita. Ustedes recuerden, como les digo siempre, que las hojas de las varas florales, que se llaman brácteas, ay, no sé qué, estos pelos, tiene pelos, están enredados, que no sé si son míos. Bueno. Estas hojas de las varas florales, a ver si se les acerco, que son brácteas, son muy buenas para reproducir por hojas, ¿sí? Son muy fértiles
Así que se las recomiendo, si ustedes quitan varas florales, pueden cortarla, la vara, y plantarla al lado de la planta madre, digamos, y así disfrutar la flor sin que la planta se utilice tanta de su energía. O bien pueden utilizar las hojas para reproducirlas. O bien pueden dejarlas, como yo voy a hacer ahora, que la mayoría las voy a dejar. Si bien que la planta no necesita que se la quiten, no hace falta que se le quiten el campo floral. Yo a veces lo quito y a veces no, depende de qué planta se trate. Hay plantas que se deforman mucho con las varas florales, con los hijos, y yo no quiero que se deformen. Entonces prefiero resignar la flor y mantener en buen estado la planta. Y hay algunas que, como esta, veo que no les causa ningún perjuicio, entonces se las voy a dejar. Entonces eso es, se puede ir evaluando según la planta. Y vamos acomodándonos un poco a la medida que le vamos poniendo más estrato. Continuamos. Tengo que cortar a veces el video porque mi hijo menor se levantó. Y bueno, los que tienen nenes chiquitos me van a entender. A veces los videos se interrumpen. Acá vuelve de nuevo. ¿Qué encontraste? ¿Un cuentito? Sí, cuentito. Bueno, míralo, espera que mamá está grabando. ¿Sí? Bueno, acá está mi hijo con su cuento. Encontré un cuentito sobre insectos y le gustó mucho, así que ahí está. La idea es que no salgan los videos, pero es imposible. Es imposible, uno está en clase, otro está dando vueltas. ¿Cómo hacemos, señor? Para las que somos mamás, esto se complica. Bueno, ahí ya más o menos coloqué todas. Lo que voy a hacer es rellenar con un poquito de sustrato. ¡Mira los insectos! ¡Ay, qué lindo! Aparte, no sé si les pasa, pero los que graban videos, que te ven grabando y como que más ganas les da de aparecer. Acá yo les puse unas piedritas para que se sostengan y no se me caigan hasta que las rellene un poquito más. Ay, espero que se esté viendo bien porque está saliendo el sol a mi ventana y produce como un reflejo. Entonces, bueno, espero que estén viendo bien. Vamos a cortar el escapo que les decía que le vi que está sacando raíz. Cuando sacan raíz muchas veces también es porque lo que quieren es buscar apoyo. Cuando ven que la planta está como venciendo, empiezan a echar raíces porque la naturaleza es muy sabia y lo que buscan es sostenerse. Este es el trapito para cuando voleo tierra para todos lados. Entonces lo que buscan es firmeza, digamos. Las plantas, cuando nosotros trasplantamos, un tip muy importante es que la planta tiene que quedar bien afirmada. Obviamente, con el riego y más cuando usamos sustratos tan livianos. Bueno, hijo, bueno, ahora voy. Qué lindo, ¿viste? Mamá te lo buscó para vos porque sabe que te gustan. Le gustan mucho los insectos. De nada. La naturaleza es sabia y las plantas saben que necesitan apoyo, entonces lo que hacen es echar raíces para afirmarse a la tierra. Y en sustratos que son muy aireados como los que usamos, más cuesta que se afirmen. Entonces, bueno, ahora vamos a, acá tengo, vamos a echarle un poquito de alcohol, ahí está acá, a mi tijerita, ven como hago siempre para desinfectar. Y ahora sí, podemos cortar. Vamos a cortar esta que yo es la que veo. Espero que se vea bien, a ver si
se los puedo acercar para que lo vean mejor. Ahí es esta la que veo, que tiene... Ahí. ¿Ven? Miren. ¿Ven que tiene ahí una raíz rojiza? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es quitar estas hojitas. Esta. ¡Mira tu mamá! Ah, bueno. Y esta. Y vamos a cortar un poquito más cortito el tallito este, tiki. ¿Ven? Y la vamos a plantar. Le vamos a poner un poquito de azufre, porque veo el corte muy fresco. A ver si con eso evitamos cualquier cosita. Y vamos a probar entonces. Vamos a ponerle un poquito acá a la planta, donde hoy... Ahí. Ahí. Y acá. Ahí está. ¿Ven? Y simplemente la vamos a plantar por acá en el arbolcito. Ahí vamos a asegurarnos de que esa raicita quede bajo tierra. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí. Bueno, creo que, a ver si vemos alguna más que tenga raíz. Creo que no. Bueno, ya lo que vamos a hacer es colocarles las piedras. Y ahora vamos a colocar la piedra. Estas hojitas, después las voy a colocar, las que saqué. Y la piedra también ayuda a, cuando trasplantamos, a darle un poquito más de firmeza a la planta. Así que también para eso es buena. Vamos a colocar todas por acá. Esta es la piedra que es natural. La piedra que coloquen no tienen que ser piedras de colores, esas que son pintadas o teñidas, porque ese pigmento que largan no es bueno para las plantas, así que tengan en cuenta, bueno, si se caen hojitas, no pasa nada, se van a propagar. Tengan en cuenta que cuando compren piedras, que no sean piedras teñidas, porque esas no sirven, ¿sí? Tienen que ser piedras naturales. Ahí. La piedra tiene que ser abundante. Ahí, espero que estén viendo bien. Y recuerden mandarme fotos de sus plantas, de sus jardines y todas las preguntas que tengan, así yo las puedo leer en los videos. Al final de los videos, la idea es leer sus preguntas y contestarles todas las dudas que tengan. Y bueno, las fotos que me manden las voy a compartir para que todos puedan ver sus jardines. Así que ténganlo en cuenta, me lo pueden mandar por Instagram o me pueden pedir la dirección de mail y con gusto se las voy a compartir. Bueno, ahí quedó mi echeveria prolífica. Tengo que hacerles un video también colocándoles los nombres. Y se viene una sorpresa en mi jardín. Estamos haciendo... Miren qué linda quedó. Estamos arreglando todo el exterior del jardín. Armándolo. Esto les hablo de mi jardín trasero. Va a ser el lugar donde voy a poder grabar los videos. Estamos haciendo un... pintando, arreglando. Ahí yo tenía mi lavadero, lo estamos moviendo. Ahora estoy colocando las hojitas que se soltaron. Lo mudé a la terraza. Así que les voy a compartir cómo quedó el antes y el después, por si les interesa verlo. El sector nuevo. Y también tengo un proyecto nuevo para mi jardín frontal, donde tengo solamente las macetas, la paila que les mostré con la tarima, tengo mi tronco de suculentas, tengo mi regadera de zinc también, que lo vieron en el reto, todo es maceta, y algunas plantitas más. Bueno, y ahí es la idea de armar en el jardín un arreglo con una paila que compré y algunas cosas más. Pues bueno, eso voy a intentar grabárselos y compartírselos.
Así que bueno, por hoy acá ya hemos terminado. Les muestro las dos que trasplanté. Miren qué lindas que quedaron. Les recomiendo mucho el uso de macetas de terracota, porque la verdad es que salvo algunas plantas que uno nota que no les gusta la maceta de terracota, que me ha pasado con una subsessilis, creo que es de hoja delgada y no le gusta la maceta de terracota, la tuve que volver a trasplantar y pasarla a una maceta de plástico porque me estaba perdiendo muchas hojas. Pero en general, para las suculentas, las macetas de terracota son ideales. El agua se evapora más rápidamente y no quedan encharcadas. Así que a mi gusto son las ideales. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado trasplantar conmigo. Se vienen muchos de estos videos porque ya tengo que ir trasplantando varias de mis plantitas. Voy a tratar de darles la mayor información posible de todo el poco o mucho conocimiento que tenga. Me encantaría que si ustedes tienen más información, la aporten en los comentarios, porque así entre todos podemos aprender. Es la idea, entretenernos y aprender juntos. Y bueno, si les gustó este video, regálenme un like, manitos arriba, y los invito a suscribirse, así me ayudan a crecer, a compartirlo también en sus redes sociales y entre sus amigos. Y bueno, eso es todo por hoy. Les mando un beso grande. Ahora les voy a mostrar algunas fotitos de cómo quedaron estas y de la Crazy Ryan que tengo afuera también. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Quiero mostrar, esta es la paila que les nombraba. Y acá tengo un gajo de la Crazy Ryan. Díganme si no parece otra planta. Tiene otro tono, es encima de doble, hizo doble cabeza. Y realmente parece otra planta. Así que por eso es que yo quiero hacer este cambio, porque sé que la va a beneficiar. Bueno, de paso les muestro mi paila, miren qué belleza. Acá tenemos una blusón con vara floral. Tenemos varias, muchas variedades de plantas. Tenemos mi tronco con suculentas, que está divino. Acá tenemos mis Fredives, que fueron en el video del rescate de Fredives, que se los dejo el link para que lo vean. Acá están súper bien. Acá está mi regadera de zinc con suculentas. Miren qué belleza. Ya les voy a hacer el video de Avenues. No saben el frío que hace afuera. Así que bueno, nada, era para que vieran esto. Era para que vieran a Crazy Ryan, pero de paso les muestro un poco lo que tengo acá adelante. Último les muestro cómo quedaron estas ya en sus macetas definitivas. Así las pueden observar bien. Esta es la Echeveria prolífica. Acá le coloqué las hojitas. A ver si se encuentra donde planté la vara floral. Ahora la perdí. Ah, es esta. Acá está. Es esta. Esta que está acá. Ahí es la que planté. Y acá tenemos la Crazy Ryan. Hay alguien que quiere upa. ¿Qué pasa? ¿Ven cuando les digo que quiere salir en los videos? No miento. Quiere protagonismo esta chiquita. Bueno, y acá están las hojitas que planté, las propagaciones, ¿ven? Ahí están. Ahí se ve. Bueno, ahora sí, los dejo y nos vemos.